En una de las zonas más secas del país, floreció hace 2000 años una de las culturas más sorprendentes de la historia, Nazca. Como si el desierto hubiera vuelto a su gente más sabia, ingeniosa, más artista. Lo cierto es que un desierto y sus infinitas dunas, para quien lo conoce, puede ser un lugar lleno de gratas sorpresas. La ciudad de Nazca está en Ica. No se halla frente al mar, sino rodeada de pampas secas y un valle que depende de las lluvias de la sierra. Esta es la ciudad, una urbe muy activa por el turismo, por su agricultura y por la minería que se desarrolla en sus alturas. Nazca está a 450 kilómetros de Lima y cuenta con todos los servicios para atender al turista. Agencias de viajes y hoteles de estupenda categoría, donde se trata como se debe a los que vienen de todo el mundo a ver las famosas líneas. Se puede decir que después de Machu Picchu, Nazca es uno de nuestros destinos turísticos más visitados. Pero los turistas se quedan solamente un día aquí, pasan solo una noche. ¿Por qué? Porque básicamente se van a ver las líneas de Nazca. Nosotros vamos a mostrarles ahora que hay muchos más motivos para quedarse uno, dos, tres, cuatro más días en esta ciudad que está en medio del desierto, Nazca. Después de pasear por el centro de la ciudad, de cajón, vengan al Museo Antonini. Aquí van a ver lo trome que fueron los Nazca, no solo con los geoglifos, sino también por sus acueductos. Dentro del museo, justo, hay una parte del sistema hidráulico que crearon los Nazca para tener agua en el desierto. Una obra de ingeniería perfecta y muy ligada a las famosas líneas y su especial forma de interpretar lo que ocurre con la naturaleza. Dentro de este museo, uno se va enterando que los Nazca, además de astrónomos, fueron estupendos ceramistas. La cerámica mejor lograda del antiguo Perú fue de ellos. Cada pieza en el Museo Antonini es un tesoro. Aquí se ve la complejidad de su iconografía y una gran gama de colores con las que nos cuentan cómo fue el mundo hace casi 2000 años, los Nazca. Ahora sigamos por la ciudad y acompáñenme a la casa de un hombre que ya es famoso aquí, Don Alberto Segura, ceramista. ¿Alberto? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo estás, maestro? Visitando por acá. A su casa para aprender algo de la cerámica Nazca. Así es. Aquí tenemos todo. ¿Tú qué cosa, qué te dedicas tú? A réplicas de la cultura Nazca. ¿Réplicas? Réplicas, o sea, exactamente.
lo mismo. Es decir, copias originales, de acuerdo a las medidas, proporciones, los motivos, sin colocar más ni menos. Todo eso que vimos en el museo, él nos lo va a explicar bonito y con detalles. Sus puertas están abiertas. Ahora vamos a ver cómo esto se convierte en esto. A ver, Alberto, demuéstranos. Vamos a empezar. Alberto viene de familia de artistas. Trabaja la arcilla con sabiduría y conocimiento. Él es un maestro que quiere que lo que sus antepasados hicieron siga vivo. Los españoles buscaban oro y el verdadero tesoro estaba acá. La cerámica para los Nazca, además de fina, fue algo así como su libro, como su muro del Facebook, donde ellos decían quiénes eran, en qué creían, cómo y para qué vivían. Sus fotos fueron hechas con barro. La grafología lo que indica es justamente la vivencia del hombre en todas sus secuencias, hasta el final del desarrollo de esta cultura. La fauna terrestre, la fauna marina, en la parte terrestre, perdón, no solamente la fauna de animales, sino los vegetales, la alimentación, los frutos que ellos usaban para la alimentación, iban descubriendo y domesticando, como por ejemplo el maíz, la yuca, etcétera, etcétera. Entonces todo eso ellos lo van manifestando secuencia a secuencia de una manera progresiva. Por eso es que se denomina manifestaciones gráficas. El señor Segura trabaja respetando todos los pasos originales de su elaboración. Réplicas exactas para tenerlas en casa. Información cultural y un maravilloso recuerdo de Nazca. Ahora viene el momento en que, como siempre, me van a envidiar. Hemos llegado al restaurante de mi amiga Elizabeth Scarpati. El lugar se llama El Portón y aquí se puede probar lo mejor que esta tierra tiene para propios y la visita. Para abrir el apetito, me dice Pata del barman, que preparó un cóctel, no de algarrobina, sino con miel de guarango. Me gusta Nazca. Miren qué lindo lugar. La gente la pasa bien aquí. Recuerden que esta tierra es pisquera. Pero lo mejor es el buffet. Miren la mesa. Esas frutas, los postres. Seguimos a Eli y toda mi mancha se sirvió como si fuera el fin del mundo. ¡Mira, qué rico! Lo más rico de Nazca está aquí. Y para nuestra última cena había puré de payares, arroz con mariscos, adobo de chancho, tiradito, seco de cabrito, sopa seca y cara pulcra. ¡Ay, qué rico! Y además había música, infaltable en un almuerzo entre amigos. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos. Yo
Yo pensaba que esto era todo, sabores, aromas y risas en la mesa. Más señores, nos esperaba una sorpresa. La acción de su virtud ha traspasado frontera, el baizando la bandera con su reportaje al Perú. Manolo, somos hermanos y tenemos nuestra historia. ¿Quiere estrechar de la mano Jorge Gamboa Segovia? En Máscara realmente se come delicioso justamente a que llegaron los negros esclavos, los chinos, árabes, italianos, españoles, más los indios. Entonces hay una mixtura de razas y hay una mixtura de sabores también, ¿no? Es por eso que en Máscara se come tan rico. Como todos los días no comemos tan rico, nos dimos el trabajo de no dejar ninguna olla llena. El cocinero tuvo que poner más leña al fuego. Y yo aproveché para recibir un regalo. Este cóctel se llama El Portón. No es limonada, es Pisco Sour versión Nazca. Y bueno, se terminó el jolgorio y yo quería ver más maravillas de esta tierra. Les había hablado de los acueductos y ahora estamos en la zona de Cantayoc. Este es un circuito con una serie de enormes pozos en espiral que los Nazca habilitaron sobre un canal o acueducto para capturar el agua y llevarla hacia sus chacras y su pueblo. Una obra de ingeniería solo comparable con alguna del antiguo y lejano Medio Oriente. Pocos en el mundo lograron manejar también el agua en el desierto. Aquí desde octubre hasta febrero tenemos que suplicar a los dioses que lluevan en los Andes. Y de esa agua se va a infiltrar en las oquedades de los Andes y luego por gravedad va a discurrir indistintamente por diferentes partes del valle. Y entonces ellos al construir el acueducto no eran simples acueductos, eran galerías filtrantes, captadores de agua que todos iban al canal principal. Y esa agua, una vez que salía a la superficie, ¿no?, es conducida a una cocha o reservorio, donde una vez almacenada en unas cantidades industriales, abrían la compuerta y la fuerza del agua podía irrigar 10, 15, 20 hectáreas fácilmente. Esa es la grandeza de los Nazcas. Se sabe que existieron en Nazca unos 55 sistemas de acueductos y hoy solo quedan 29 en diversos puntos de la ciudad. Y varios, como este, aún funcionan y captan agua. Nuestros antepasados vivieron en un medio adverso, pero supieron adaptarse a la naturaleza. Y una muestra de que no solo se adaptaron a la naturaleza, sino que dominaron esta tierra, es el sitio arqueológico de Paredones, al sur de la ciudad. Inicialmente fue obra de los Nazca y se usó el barro y los adobes, un sitio estratégico en el camino entre la costa y la sierra. Siglos después fueron los incas quienes se asentaron aquí y dejaron sus perfectas construcciones de piedra, con el mismo estilo que en el Cusco imperial. Paredones, una vez que se termine de poner en valor, va a hacer que la gente de Nazca tenga otro gran motivo para sentirse orgullosa. Si vienen al atardecer, me darán la razón.
A veces cuando viajamos nos toca dormir en chozas, en campamentos y otras en envidiables lugares, como esta vez en la ciudad de Nazca. En este hotel vivió por años la dama de las Pampas, María Reich. Amigos, continuamos en Nazca y hoy vamos a dejar la comodidad de nuestro hotel para internarnos en el caluroso desierto. Ya no vamos a ver ni líneas ni figuras, más bien vamos a conocer un sorprendente sitio arqueológico y luego nuestra aventura va a continuar a toda velocidad. ¡Vámonos! Salimos de la carretera y tomamos un desvío hacia el oeste, rumbo a un desierto donde solo crecen árboles de guarango. Nuestro destino es Cahuachi, a 40 minutos de Nazca. Visita obligada si quieren saber quiénes hicieron las famosas líneas de la Pampa. Amigos, hemos llegado ahora sí a Cahuachi, prácticamente en medio del desierto, un sitio que fue muy importante en el pasado en esta zona de Nazca, al sur de Perú, y su importancia se irradió a lugares muy lejanos, como por ejemplo Ayacucho, Pachacamac, Huánuco, Acarí, Huancayo. Vamos a conocer Cahuachi. Hasta hace unos 30 años aquí solo se veían cerros y nada hacía notar la majestuosidad de este lugar. Este es el sitio más importante que tuvieron los Nazca. Y esta, la llamada Gran Pirámide, es solo una parte de un complejo de 24 kilómetros cuadrados. Cahuachi tuvo su apogeo 300 años después de Cristo. Su importancia radicó en que aquí los sacerdotes tenían el control del agua de un área muy grande, agua para la vida y los cultivos. Manejando hábilmente el agua, los Nazca controlaron a la población local y a sus vecinos. La arquitectura en Cahuachi es prodigiosa, terraza tras terraza, escaleras, enormes muros y plazas. Hay tanto por descubrir, pero ya se han hecho hallazgos interesantes. Ven, mira, les voy a contar un detalle que me ha dicho Giuseppe. Le pregunté qué cosa tomaba la gente que vivía acá. Le pregunté si tomaban chicha de jora, como en otros lugares, y tú me dices que... Chicha morada. Chicha morada. Chicha morada es una cosa bastante frecuente aquí. Un maíz morado Nazca de muy pequeño tamaño. Ajá. Pero encontramos marcas en las ollas del color morado, típico de la... Ah, las vasijas quedaban con la marca del maíz morado. Sí, porque después se iba evaneciendo, pero deja la marca, ¿no?, del maíz morado. Thank you.
Andamos con Giuseppe Orefici, el arqueólogo que encabeza el grupo de investigaciones, y confirmamos nuestras sospechas. Quienes hicieron las líneas de Nazca salieron de este lugar. Cada uno de los dibujos se pensó primero en Cahuachi. Es solamente un sitio religioso, en el sentido que el centro ceremonial es también un lugar de paz, donde gente que puede tener conflictos entre grupos humanos distintos pueden ir a hacer sus propios intercambios y sus propias relaciones al interior del centro ceremonial. Entonces es un lugar de paz y es también un lugar donde se almacenan bienes comunes. Todas las ofrendas, todos los productos que llegaban de varios sitios de 1000 kilómetros de distancia, se almacenaban aquí. En caso de calamidades naturales, estos bienes estaban siendo distribuidos a través del pueblo. Entonces, la importancia del centro ceremonial no es solamente de tipo religioso, pero también a nivel político y a nivel político-social. Hoy Cahuachi es motivo de orgullo para Nazca. Imagínenlo hace 1500 años, con miles de personas. Imaginen en medio del desierto una gran pirámide color rojo, como una catedral. La vida del hombre una vez giró en torno a lo que pasaba aquí. ¿Qué tal? Esto parece una montaña, ¿no? Pero el complejo de Cahuachi es quizás el centro ceremonial de barro, de adobe, más grande del mundo. Tienen que venir a verlo. Cahuachi y todo lo que estamos viendo nos está diciendo que Nazca es mucho más que líneas en el desierto. Y ahora de vuelta en la ciudad, cambio de carros, cambio de patas y nos vamos al mismo escenario, pero un poco más rápido. Con los carros tubulares de la asociación Nazca Areneros, nos divertimos en un escenario que quizás de lejos parecía aburrido. Bienvenidos a los médanos de Usaca. Siempre lo digo, incluso en el desierto se puede hallar emoción y sorpresas. Si tenemos la suerte de vivir en el Perú, pues hay que gozarlo. Esto es Nazca y estas son sus dunas. Este tour, que lo tomas en la ciudad, te va a llenar de arena si quieres un par de horas o todo el día. Dependiendo de la ruta, la diversión está asegurada hasta que se ponga el sol.
Uno de los destinos turísticos más célebres del mundo está en la región Ica, en medio de su árido desierto, en la provincia de Nazca. Y aquí estamos, listos para ver las misteriosas figuras de la Pampa. La única forma de observar los geoglifos es sobrevolando el desierto. Y en Nazca existe un aeropuerto de donde salen a diario decenas de avionetas. El pasaje cuesta $80 y allá vamos. Arriba, la primera idea que surge es: ¿para qué hicieron los Nazca estas figuras si no las podían ver? Son diseños de entre 25 y 300 metros. Poco a poco aparecen la ballena, el mono, el colibrí, el cóndor, la araña. Los dibujos de la Pampa están a lo largo de 50 kilómetros. Se desconoce con precisión cuál fue su finalidad. La investigadora María Reich señaló que era un mapa astronómico a fin de saber las mejores épocas para la agricultura. Otros dicen que fue solo el gusto del hombre de dejar su marca en el mundo. Mientras no se pruebe lo contrario, toda hipótesis vale, como que las primeras líneas, las geométricas, fueron hechas por extraterrestres y que luego los Nazca dibujaron el resto, mostrando su deseo de que esos seres vuelvan otra vez. Hoy, lo único cierto es que las líneas de Nazca son patrimonio cultural de la humanidad y pies a tierra. Bueno, ya sobrevolamos las líneas de Nazca y las hemos visto como las ven los dioses. Ahora vamos a tomar la carretera, vamos a meternos al desierto para verlas como las vieron sus constructores. Vamos a ver de qué se tratan, cómo fueron hechas y cuánto se sabe sobre ellas. Miren, justo ahí tenemos una. ¡Vamos! Las figuras conocidas son alrededor de 30. Más bien, lo que abunda en la Pampa son trazos geométricos que llamaron la atención a partir de 1927, cuando los aviones empezaron a cruzar estos cielos. A un lado de la Panamericana hay una torre donde se aprecian solo dos de las figuras. Una es la de las manos y la otra la de un frondoso árbol de guarango. El resto, les repito, solamente se ve desde el cielo, o como me dijo un chamán, tomando San Pedro. La teoría más generalizada y respetada, sostenida por María Reis, es la que esto podría ser un gran calendario astronómico donde los hombres, arquitectos y sacerdotes del desierto medían el tiempo, ¿no? Señalaban mediante líneas, amarraban el sol, medían los años buenos o los años malos. Viendo profundamente la naturaleza y particularmente el transcurrir del sol, tanto de su salida, su ocaso o la salida de las estrellas, que coincidían con algunos fenómenos climatológicos, como era el arribo del agua, ¿no?, el fin del agua, el inicio de las cosechas, ellos hicieron un calendario práctico, simple, sin llegar al simplismo, en la cual es no con la complejidad de otros calendarios antiguos, ¿no? Con Josué, nuestro maestro, cada vez que llegamos a Nazca, subimos a un promontorio y vimos que la Pampa es un lienzo lleno de líneas.
cada una con un objetivo. Quisimos saber si los geoglifos son solamente dibujos en la arena del desierto, si son zanjas, si tienen alguna pigmentación. Y para eso Julio César nos mostró de manera simple cómo se hicieron las figuras. La pampa en sí tiene un color oscuro que está compuesto por una serie de minerales en la cual prima el cobre, el manganeso y el hierro. Estos minerales, en contacto con la humedad nocturna, se oxidan, entonces adquieren una coloración oscura, que es como una pizarra gigantesca. Pero este relleno aluviónico superficial contrasta con un estrato súbitamente inferior de sílice, de color blanco. O sea, basta un arañamiento, un rayado superficial de la pampa para que salga el color blanco. Entonces, esta pampa, de acuerdo a su naturaleza, fue utilizada como una pizarra gigantesca en la cual se podían trazar los dibujos de la manera que ellos la concibieron. La técnica no fue complicada. El enigma es para qué se hicieron las figuras. Este es el Museo María Reich, justo en la casa donde vivió la arqueóloga y matemática alemana. Ella llegó al Perú atraída por otros temas, hasta que se cruzó con las figuras de la pampa. Ella sola las limpió, caminó el desierto, estudió los trazos y midió todo cuanto encontró. Su vida entera la pasó descifrando las líneas. Para ella, los geoglifos fueron un gran calendario y los Nazca unos astrónomos como pocos. María Reich está enterrada aquí. Los peruanos le debemos mucho a la dama de las pampas. Cambiemos de tema. Les dije al inicio que Nazca es más que líneas, ¿no? Vamos a ver ahora un pueblo que ha florecido a un lado del desierto. Unos kilómetros al norte y estamos en el distrito del Ingenio. Aquí hay unos chicharrones estupendos, un clima agradable y un valle fértil que nos abre sus puertas con alegría. En esta zona existieron en la colonia dos haciendas, San Javier y San José. Hoy solo quedan las ruinas de estas joyas que construyeron los jesuitas, quienes hicieron los mejores aguardientes y vinos de la región. Actualmente, el Ingenio es el valle progresista de Nazca, de gente identificada con sus costumbres y su identidad. Así fue que caímos en el fundo de la familia García. Hoy es domingo, reunión de amigos de campo. Y en casa, ellos mismos hacen su pisco, con leña, con alambique de cobre, como tiene que ser. ¿Tus piscos se hacen con leña? Sí, con leña. No sí. Con petróleo, no todavía con gas. No, método sí. Artesanal. Todavía artesanal, me parece muy bien. Y sale muy bien, que ahora a continuación vamos a degustar ahí. Y justo nos hemos comido unos chicharrones hace un ratito. O sea, un chicharrón que no, es lo mejor. Para bajar la grasa. Uy, no hay como un pisquito. Un pisquito. O una cachinita o un vino. ¿También cachina? Sí. Definitivamente. Sí. Hemos llegado al lugar indicado. Así es. Qué bueno. Sí.
La cachina estaba de verdad deliciosa, pero ojo, es bien rica, pero bien brava también. El pisco, ni qué decir. Se puso tan divertida la tarde, yo no sé si por el sol, los amigos o los aperitivos. La cosa es que en un ratito nos hicimos patazas. Elizabeth, no te has dado cuenta, pero te están temblando las piernas. No. Las nasqueñas, estamos preparadas para tomar. Allá a los limeñitos sí los castigamos con esto. Mientras tanto, los gallos, para variar, se pelearon. Y el chalán y su caballo se pusieron a danzar para nosotros. Este rincón bonito de Nazca se llama El Ingenio. Luego seguimos avanzando por lo que aquí llaman un callejón de chacra, la trocha que comunicaba las haciendas y el campo para sacar la producción. ¿Qué se produce aquí? Mangos. Mangos, mangos, mangos y mangos. Esta es la casa de la señora Elvia Mancilla, que nos recibió cariñosa con sus 84 años. Con su casa de campo, con su sencillez y con lo mejor de su chacra. ¡Qué linda tarde! Lo máximo, ¿eh? Nos conocimos Y pensar que yo conozco gente que come el mango con cubiertos. ¡Qué rico! En este valle, como ven, el mango es el producto bandera y los hay de todo tipo, también estupendas ciruelas. Caer de visita aquí fue lo mejor que nos pudo pasar ese día. No solo nos sentimos en familia, sino que la linda Elvia nos hizo sentir que estábamos en casa de la abuela. ¡Venga! Amiquita Pesares, alivio de mi congoja, nacido entre verdes hojas y machucado en los agares. ¡Ay, ay, ay! Este lugar, a solo media hora de Nazca, se llama El Ingenio, un distrito bonito y amigable que nos dice que hay muchos motivos para viajar, para salirse del camino principal y meterse a las chacras, a los pueblitos. Por eso viajamos con reportaje al Perú y por eso somos felices. ¡Ya volvemos! ¡Ya, 5:30, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Hoy, con varios amigos, hemos dejado la ciudad de Nazca de madrugada. En los tubulares, agarramos la carretera que va hacia el Cusco y tras un montón de curvas, paramos. Dejamos los carros acá en este lugar que es el kilómetro 23 de la carretera Nazca-Puquio, ¿no es cierto? Marco, vamos a contar a la gente qué vamos a hacer ahora. ¿Por qué dejamos los carros?
porque vamos a empezar nuestra caminata hacia la cima de, la, de Cerro Blanco, que es la duna más alta de Sudamérica. Cerro Blanco. Cerro Blanco. 2.080 metros sobre el nivel del mar, pero según GPS que hemos subido con algunos, digamos, científicos que tienen máquinas especiales, han medido en la misma cima a 2.100 metros sobre el nivel del mar. O sea, hoy vamos a conocer la duna más grande de Sudamérica. ¿De acá se ve todavía? No, no llega. Ahorita, técnicamente vamos a subir tres montañas, vamos a cruzar. Una caminata de 4 horas, aproximadamente, con el trabajo que vamos a hacer acá. ¡Qué rico! Primero bordeamos las montañas. No lleven mucho peso, pues es un camino largo y en un rato el calor será insoportable. Eso sí, bloqueador y mucha agua. Esta es la única forma de llegar a la duna más alta de América. No es un camino para comodones. Más bien es para quienes gustan descubrir cosas donde aparentemente no hay nada. La subida no está señalizada, solamente hay que ir para arriba. A lo lejos ya nos mira Cerro Blanco. Miren, aquí cambia nuestro escenario. Dejamos el cerro de tierra y empiezan los dominios de la duna a caminar por arena. ¡Guau! A las 2 horas estamos andando solo por arena. Nos aguarda el reino donde cada paso se lleva abusivamente nuestras fuerzas, pero no nuestra alegría. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio los luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Y con Cerro Blanco al fondo. Sí. Esta gran duna no solo es preciosa, es el paraíso para quienes practican el sandboard. Estamos al sureste de Nazca y les cuento, en la antigüedad fue considerada un lugar sagrado. Cerro Blanco, no se sabe cómo se llamó antes, es un apu, un dios, y por eso antes de subir a su cumbre le pedimos permiso. Thank you.
Julio César es un paco que hace de nexo entre nosotros y la Pachamama. La saludamos con pisco y miel, con hojas de coca, con nuestras buenas vibras. Ahora viene la parte de verdad dura. La arena está caliente. La cuesta se pone vertical y un espejismo nos dice que la cima está cerca. Mentira, tras cada pendiente aparecen más médanos y dunas. Solo hay que seguir. Algunos nos dicen, debería haber una carretera que nos lleve hasta arriba o un teleférico, pero no. Este lugar, Cerro Blanco, solamente es para quienes creen en la montaña. ¡Vamos! La cosa es que finalmente todo el grupo llegó a la cumbre y de verdad el panorama es cautivante. Siempre emociona estar en los sitios más altos. ¡Lo hicimos! ¡Buena, churrito! ¡Qué amargo! ¡Lo hicimos! La duna más grande de América. Chicos, disfrútenla. Lo que nos demoró 4 horas en subir, de bajada fue solo cuestión de un ratito. No se olviden, Cerro Blanco, de esos sitios a los que hay que ir al menos una vez en la vida. Esto es Cerro Blanco, la duna más grande de América. 2.100 metros. Y esa tarde nuestro viaje por Nazca terminó en un entrañable lugar en las afueras de la ciudad, el hospedaje rural Huasipunco. Nos anunciamos y ahí estaban nuestros amigos esperándonos. Oye, Manolo, ¿escuchas yo? Exacto para la Pachamanga, compadre. ¿Eh? Con las justas. 2 minutos más y... Ya huele, ¿eh? Por algún lado está... ¿Por dónde? Si mi olfato no me engaña, es por allá. Ya. Exactamente, por allá. ¿Nos vamos? Pasamos a la Pachamanga. Ya, te sigo, Oli. Ya, vamos. Aquí también. Mientras vamos destapando la Pachamanga de la manera tradicional... Como madrina y mayordomo, les cuento que este es un lodge ecológico, en lo que fue una casa huerta. Sus mismos dueños, nazqueños de pura cepa, son quienes atienden a la visita y de arranque te enamoran con los deliciosos sabores de esta tierra. ¿Qué
quesitos, tamales, carnero, pollo, camotes y muchas hierbas. ¿Se imaginan qué rico está esto? Camotes soleados. La felicidad para quien llega a hospedarse en Huasipunco no termina ahí. Miren el lugar, aquí no hay energía eléctrica. Es la casa de campo que todos queremos, con algo de magia, con muchos recuerdos, con rincones añejos y con su propia producción de pisco. Alan, nuestro anfitrión de siempre, nos hace el tour. Cada vez que llegamos nos cuenta más secretos de Nazca, como que en la colonia existieron dos aguardientes en la zona, el pisco y el Nazca, pero fue el primero el que se hizo famoso y el Nazca se olvidó poco a poco. A ver, juntemos algunas palabras. Desierto, tradición, aromas, historia, aventura y buen gusto. Todo eso y más tiene Nazca. Hasta la próxima. Ya pues. Un poquito de agua, por favor. Agua, agua. Manu. ¿Qué hora tienes? Ay, no tienes reloj. Disculpa, loco. Me beso. Ya anda nomás. Ya, ya. Eres como una sirena de Copenhague. ¡Alfajores! 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 ¿Alfajores?